Con el auspicio de VTR, llevamos internet y entretención a cada rincón del país. IST, tu mutualidad y el carnicero, maestro en carnes, presentamos Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Porque la Quinta tiene carnicero. El maestro en carnes llegó a Viña del Mar y a Quillota con tus mejores cortes para todas tus recetas. Ven a visitarnos y cocina algo rico aprovechando estas ofertas. Posta paleta a 6,998 pesos y trutro cuarto a 1,298 pesos el kilo. Visítanos también en el nuevo local Valparaíso Mayorista. El carnicero, maestro en carnes. ¿Qué tal? Damos inicio a la revisión de las noticias más destacadas, parte del trabajo que preparó para ustedes durante la semana nuestro departamento de prensa. Síntesis noticiosa de Quinta Visión Televisión. Les invito entonces a que me acompañen. Esta semana estuvo marcada por sistemas frontales en nuestra región, registrándose una complicada situación con vehículos atrapados en la nieve por largas horas en el paso internacional Los Libertadores los días sábado 9 y domingo 10 de julio. La situación de mayor complicación del temporal que se registró en nuestra región este fin de semana estuvo en el paso internacional Los Libertadores, ya que producto de la intensa nevazón y la determinación de la autoridad de abrir dicho paso para el tráfico vehicular entre Chile y Argentina y viceversa, entre las 8 y 12 horas del día sábado, sumado a la ocurrencia de accidentes de tránsito, causó que cientos de personas quedaran atrapadas en la nieve en los vehículos en que transitaban, debiendo desarrollarse una serie de operativos para rescatarlas y llevarlas a albergues. Por lo anterior, este lunes en la mañana, el ministro de Obras Públicas y la delegada presidencial regional llegaron hasta el paso internacional para conocer en terreno lo ocurrido y coordinar las acciones a seguir. El equipo de la Dirección de Vialidad está disponiendo sus maquinarias para que ahora que hay mejores condiciones poder avanzar en una huella desde el sector de Portillo hacia acá Guardavieja y desde Guardavieja hacia arriba. De manera que primero van a hacer una inspección que nos permita asegurar que no haya desplazamientos de nieve ni algún tipo de avalancha que entorpezca el camino, pero luego también con el apoyo del ejército enviaremos vehículos para poder retirar las personas que han venido en buses que no tienen autos particulares. El plazo que va a tomar esto va a depender de las condiciones climáticas. Una situación que, de acuerdo a la ministra del Interior, será investigada para determinar si hubo responsabilidades en la determinación de abrir el paso, pese a los informes de meteorología existentes y que pudo dejar consecuencias más graves. Esa decisión se toma en base a una serie de informes técnicos que hoy día se está haciendo. ¿Quién toma esa decisión? Voy a volver a reiterar. Esa decisión se toma en base a estos informes y hoy día está en un proceso investigativo que, una vez que tengamos los resultados, en caso de ser necesario, poder establecer los responsables. Yo voy a volver a decir, quiero que transmitir a las personas que están preocupadas por sus familiares que hoy día hemos generado todas las condiciones para que estén en buen estado y una vez que superemos la emergencia también vamos a poder seguir ahondando en las distintas aristas que ha abierto esta situación. Por otra parte, un promedio de 53 milímetros de agua caída, ráfagas de viento que en Valparaíso alcanzaron a más de 90 kilómetros por hora y en San Antonio a cerca de 177 en su momento peak, además de fuertes marejadas causando daños menores propios de dichas condiciones climáticas, fue parte del temporal que se registró en nuestra región durante este fin de semana. Asimismo, ya se espera que otro sistema frontal llegue entre miércoles y jueves a la región. Tras el paso del sistema frontal de este fin de semana, en Valparaíso registramos un total de 53 milímetros de agua caída. Con esto llevamos a un total de 160 milímetros en lo que va del año, quedando con un déficit de un 25%. Para la noche del día miércoles y madrugada del día jueves se prevé el ingreso de un nuevo sistema frontal con más precipitaciones
y con vientos que la bahía podrían alcanzar rachas de 60 km por hora. Esta condición también generará un aumento del oleaje y de la marejada en el borde costero para los días venideros. Además, para este nuevo sistema frontal que afectará a la zona centro-sur del país, también se pronostican precipitaciones de nieve en sectores cordilleranos de la región de Valparaíso, según reveló la Dirección Meteorológica de Chile. Más de 130 kilos de droga se incautó en operación en que marihuana era trasladada vía marítima desde México y Colombia. Además, se detuvo a banda conformada por 7 ciudadanos extranjeros. Estas imágenes muestran el operativo realizado en un inmueble de la comuna de Recoleta, en la región metropolitana, que permitió la incautación de 123 kilos de marihuana y más de 9 kilos de cocaína base, droga lista para su distribución. Una operación realizada por la Unidad Regional de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía de Valparaíso, el Departamento de Inteligencia e Investigaciones Policiales Marítimas y el apoyo del Departamento OS-7 de Carabineros, que además dejó 7 detenidos, todos extranjeros. Hay detenciones que se efectuaron en la vía pública, en un centro comercial de la comuna de Estación Central, donde estas personas iban a comercializar, ¿verdad?, como bien señaló el fiscal del caso, con el agente encubierto, droga. Otras detenciones también, y producto de la investigación, se logró determinar un lugar de acopio, un lugar de guarda de droga ubicado en la comuna Recoleta, específicamente en la calle Santa Filomena. Es importante mencionar que muchas veces estos procesos toman su tiempo, pero que efectivamente necesitamos que sea así para que podamos tener resultados concretos y que podamos llegar donde tenemos que llegar, asumiendo más de fondo dónde está la problemática y cómo podemos aportar en mejorar las condiciones y recuperar nuestras calles, recuperar nuestros espacios públicos y recuperar nuestros barrios. La banda criminal utilizaba la vía marítima para el ingreso de la marihuana al país, desde puertos de México y Colombia, la que posteriormente era comercializada en distintas comunas de la región metropolitana. Las incautaciones que se han efectuado por las investigaciones del Sistema de Análisis Criminal y Foco Investigativo de Valparaíso, los puertos de origen son principalmente puertos mexicanos y puertos colombianos. Los puertos mexicanos son puertos mexicanos formales y los puertos de Colombia corresponden principalmente a espacios que no están sujetos a control por el gobierno colombiano, es decir, espacios más bien controlados por la guerrilla. Una forma de ingresar droga a nuestro país mediante vía marítima que ha ido en aumento en los últimos meses con la utilización de containers para su traslado. En el último tiempo, desde el año 2020, diciembre del 2020, 2021, ha aumentado o hay un aumento en las incautaciones de droga, principalmente en contenedores. Y principalmente nuestra participación da en lo que indicaba, o sea, en determinar cuáles son las naves a partir de los puertos que ya están indicados, posteriormente determinar muy claramente cuándo esas naves van a arribar al puerto y qué servicio y cuánto tiempo estadía van a estar en los distintos puertos que puedan recalar. Los 7 imputados, 5 de nacionalidad boliviana, 1 colombiana y otro ecuatoriana, pasaron a control de detención en el juzgado de garantía de Valparaíso, siendo formalizados por tráfico ilícito de drogas, con la agravante de estar organizados para cometer el ilícito. Todos los detenidos quedaron en prisión preventiva y se fijó un plazo de investigación de 120 días. Iniciar un trabajo en conjunto para coordinar tareas colaborativas para la defensa del ecosistema de la comuna y la provincia, además de manifestar su preocupación por el proyecto termoeléctrica Los Rulos, fue el objetivo de la reunión sostenida entre el alcalde de Limache y el subsecretario de Medio Ambiente. Y a propósito, las autoridades señalaron. Estuvimos en una muy fructífera reunión con el alcalde, nuestro Seremi, nuestros equipos, en el cual, bueno, conversamos sobre las principales preocupaciones comunales en materia ambiental, pero también los grandes desafíos que tienen, y ahí estamos muy contentos del compromiso por parte del alcalde y del municipio de abordar estos desafíos, por ejemplo, en materia de cambio climático, en materia de certificación ambiental, tanto municipal como de los establecimientos educacionales, en materia de economía circular, bueno, del también gran patrimonio, cómo proteger el gran patrimonio natural que tiene y cultural que tiene la comuna. Así que tenemos un lindo desafío y una agenda de trabajo en común para los próximos años. Porque nos permite a nosotros poder también diseñar, trabajar y proyectar el trabajo, los objetivos que tenemos como ciudad.
queremos vivir en un medio ambiente libre de contaminación, queremos una comuna sustentable y obviamente para poder desarrollar ese trabajo necesitamos apoyos técnicos, necesitamos asesoría. Y en esa línea es fundamental para cualquier municipio poder contar y ir en fondo desarrollando un trabajo conjunto con el ministerio y con el ramo, con la cartera, digamos, en la línea de ese trabajo de proyección. Por lo tanto, agradecer hoy día esta reunión muy transparente, muy sincera y que obviamente permite proyectar el trabajo hacia el futuro de la comuna. Nos permite, en fondo, también no solo proyectarlo a través del municipio de Limache, sino que también poder sociabilizar esta información con el resto de los municipios de la región. Nos parece fundamental que aquí trabajemos todos unidos. La Seremía de Medio Ambiente podemos apoyar a la Municipalidad de Limache en el avance en los temas ambientales. Dentro de ello hemos estado conversando respecto a la necesidad de una política ambiental comunal que el municipio pueda ir desarrollando y junto con ello ponemos a disposición también de la Municipalidad y de la Comuna los instrumentos de educación ambiental que cuenta la Seremía y que maneja junto con los sistemas instrumentos de certificación ambiental. Corte de Valparaíso confirmó arresto domiciliario total de alcaldesa de Nogales imputada por estafas reiteradas en caso de comités de viviendas, desestimando recurso de apelación presentado por su defensa. En fallo unánime, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, integrada por los ministros Álvaro Carrasco Labra, Claudia Parra Villalobos y la abogada Pamela Prado, desestimó el recurso de apelación interpuesto por la defensa y confirmó la resolución pronunciada por el juez Nelson Fernández González, manteniendo sujeta a la medida cautelar de arresto domiciliario total a Margarita de las Mercedes Osorio Pizarro, alcaldesa de Nogales. Osorio Pizarro es una de las imputadas por el Ministerio Público como autora del delito consumado y reiterado de estafa, ilícito que habría cometido entre octubre de 2015 y diciembre de 2019 en las comunas de Nogales y Cabildo, en contra de tres comités de viviendas para proyectos Serviu. El Tribunal de Alzada Porteño resolvió que, atendido el mérito de los antecedentes, lo expuesto por los intervinientes en estrados y en virtud de sus propios fundamentos, se confirma la resolución apelada de 30 de junio de 2022, dictada por el Juzgado de Garantía de la Ligua. Vale recordar que dicha audiencia de formalización se realizó en el Tribunal de Garantía de la Ligua el día 30 de junio de este año. Y porque la Quinta tiene carnicero, el maestro en carnes llegó a Viña del Mar. En Arlegui, calle Arlegui 983 y a Quillota en Chacabuco 165 con sus mejores ofertas. Aprovechen, posta rosada 7.298 pesos el kilo. Consumo familiar, máximo 2 kilos. Y prepárense que se vienen más sorpresas. El carnicero, maestro en carnes. Continuamos con más noticias en este resumen de Quinta Visión Televisión. Subsecretaría de Salud Pública y Seremi de Salud Valparaíso dieron inicio a estudios sobre determinantes sociales de la salud en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. Con el objetivo de conocer la prevalencia de ciertas enfermedades en la población mayor de un año de edad en el territorio, se inició el estudio denominado Situación de Salud de los Habitantes de las Comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, asociado a determinantes de la salud 2022. Nos va a entregar información de alta calidad para poder dimensionar cuáles son los principales problemas de salud de la comunidad. A partir de esto vamos a poder diseñar también una respuesta organizada al sistema de salud, identificar qué tipo de inversión tenemos que hacer en la zona para fortalecer y mejorar el acceso a la atención primaria, a los hospitales de la zona, de tal manera de poder responder oportunamente a las necesidades que la exposición de larga data a contaminantes en la zona puede haber generado. Este estudio es parte de una batería de estudios. Este estudio además va a ser complementado con un estudio de carácter censal de la población de niños y niñas y adolescentes de las tres comunas y además va a ser complementado por otro estudio de carácter retrospectivo para buscar específicamente eventos relacionados con enfermedades neurológicas, enfermedades oncológicas y enfermedades respiratorias. La iniciativa será desarrollada por el Departamento de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica de Chile con el objetivo de conocer la prevalencia, características y factores de riesgo de enfermedades en una muestra estadística representada en la población mayor a un año de edad de dichas comunas con un total de 1.267 personas de 221 manzanas.
Este es un trabajo que llega un largo tiempo de preparación y esperamos ahora ya en el mes de julio poder hacer los primeros acercamientos con la comunidad para invitar a las personas de estas tres comunas a integrarse a este estudio. Eso significa que vamos a llegar a sus casas, vamos a desplegar una campaña comunicacional y vamos a invitarles a que se incorporen al estudio, que consiste en una evaluación completa de su estado de salud, realizada por personas que están muy bien entrenadas de la Universidad Católica. La encuesta epidemiológica ambiental se desarrollará a través de la evaluación de la función respiratoria, exámenes de laboratorio, entre ellos perfil hepático, lipídico, hemograma y glicemia, y el biomonitoreo de metales como plomo en la sangre y arsénico en orina. Bueno, estoy muy feliz porque finalmente parece que va a ser real. Siempre hemos esperado, hubo licitación antes, pero nunca dio fruto. Y parece que ahora, yo creo que es una voluntad política y parece que ahora va a funcionar. Lo hemos anhelado hace muchos años, hemos trabajado para ello y nos alegra que el gobierno, no haya escuchado, que las autoridades no hayan escuchado y que en este momento se estén concretando. Junto con ello, también que me alegré que el Seremi nos diga que se van a visibilizar a los niños con enfermedades de cáncer y todo tipo de estas enfermedades raras que hay ahora. Estudio de prevalencia se realizará por un equipo de 40 personas de la Pontificia Universidad Católica durante un año y espera contar con el apoyo de la comunidad y de las instituciones locales. Una movilización realizaron funcionarios del Consultorio de Atención Primaria de Salud del Hospital Santo Tomás de Limache ante una serie de problemas de infraestructura, como es el colapso que sufre el sistema eléctrico de dicha unidad. Al respecto, el vocero de la multigremial del recinto hospitalario, David Córdoba, explicó. El día de hoy nuevamente nos encontramos movilizados. El consultorio, la atención primaria de salud, ya entró en una etapa de colapso, ¿no es cierto?, debido a la deficiente infraestructura que tenemos, al deficiente sistema eléctrico, que el día de ayer ya generó cortes de luz continuos, ¿no es cierto?, que no permitían generar una atención digna de calidad al paciente. Se tuvieron que suspender morbilidades, no se podían revisar las fichas clínicas, no se podía revisar la evolución de los pacientes, ni los exámenes, por ejemplo, necesarios para saber qué tipo de indicaciones se le tenía que dar. Por lo tanto, muchas prestaciones se dejaron de hacer por estos cortes de luz que ya son continuos y no hacen posible que podamos atender en las mejores condiciones a los pacientes que llegan a atenderse a la atención primaria de salud. Por ende, hoy día los funcionarios de la APS están exigiendo al Servicio de Salud y al Marquillota, al Ministerio de Salud, que invierta recursos ahora, inmediatamente. No podemos esperar una semana más, no podemos esperar dos semanas más. Esta es una necesidad histórica, ¿no es cierto?, que se ha manifestado por más de 2 años, por más de 3 años, ¿no es cierto?, se viene arrastrando. Sabemos que esto iba a ocurrir, pero lamentablemente nuestras autoridades no actuaron a tiempo y hoy día tienen a los funcionarios movilizados exigiendo, ¿no es cierto?, sus derechos y condiciones dignas laborales, no solamente para el trabajador, sino también para la comunidad usuaria. En los próximos días se iniciarán obras de la primera fase del plan maestro del Estadio Fiscal de San Felipe con inversión del IND. El cierre perimetral del recinto, el cambio de bomba y profundización del pozo, restitución de baños y camarines siniestrados, tecnificación del riego de la cancha de fútbol y la reposición de la iluminación del gimnasio, considera la primera etapa del proyecto de recuperación del Estadio Fiscal de San Felipe, gracias a una inversión del IND de cerca de 530 millones de pesos. El Ministerio del Deporte, a través del IND, va a hacer una inversión inicial cercana a los 530 millones de pesos para iniciar estas obras, que es el cierre perimetral del recinto. Ahí se van a sumar una serie de obras, Dios mediante, el compromiso que ha adquirido los cores de la provincia y que sabemos que va a tener un muy buen puerto, porque lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que el Consejo Regional se ha transformado en el último tiempo en un tremendo socio estratégico para el deporte. Avance que se entregó durante la presentación del plan maestro para dicho recinto deportivo, que espera desarrollarse en un plazo no mayor a 3 años. Todos unidos sacando adelante un tema que
todos queremos como sanfelipeños y sanfelipeñas. Este estadio fiscal requiere una modernización total. Cuando uno lo ve y la historia que tiene, uno ve los contrastes que realmente dan pena y que preocupan, y que hoy día con esta nueva presentación que se está dando, con este énfasis, con los fondos que se están destinando a través del IND y a través del gobierno regional, nos va a permitir contar con un lugar de esparcimiento, con un parque también que va a ser absolutamente moderno. Este es un proyecto, un sueño, un anhelo que tienen los sanfelipeños hace mucho tiempo, de recuperar el estadio fiscal. Este trabajo lo partimos no exento a dificultades ni a críticas en su minuto, cuando este recinto, ¿cierto?, fue traspasado a administración del IND para poder hacer los aportes y las inversiones que sean necesarias, y sobre todo mantener este espacio. Antes estaba, ¿cierto?, manejado la administración por el municipio, y hoy día ya es el IND a través del Ministerio del Deporte el que se hace cargo de no solamente de presentar los proyectos, sino que también de poder mantener la inversión que se va a hacer. La segunda fase del plan maestro del Estadio Fiscal de San Felipe, que se espera sea ejecutado desde el año 2023 de forma preliminar, contaría con el apoyo del CORE para financiar obras por casi 1.500 millones de pesos. Agradecimientos públicos a quienes han sido continuadores, ¿no es cierto?, de un trabajo que se inició en la administración anterior, al Seremi del Deporte, al director del IND, quienes, cuando se le planteó en este cambio de gobierno la posibilidad de darle continuidad a esto que ya se había avanzado, recogieron inmediatamente, ¿no es cierto?, la solicitud que se le hizo junto a la diputada Camila Flores y a los consejeros regionales, y pudimos, ¿no es cierto?, hoy día ya haber materializado a través de este plan maestro que nos está presentando el IND de cuáles son las inversiones que se van a desarrollar. Hoy día San Felipe tiene la tremenda oportunidad de recuperar este parque. Nos faltan parques y tenemos un parque temático hoy día, que es este parque deportivo. Hoy día yo creo que se va a haber un proceso de participación ciudadana. Tenemos que invitar a las dirigentes, a los dirigentes deportivos, a las niñas, a los niños, a los vecinos de las cuatro villas. Y también desde el municipio tiene una tremenda oportunidad de poder plantear el desarrollo de la ciudad y continuar con la recuperación del borde del río Aconcagua. La empresa que se adjudicó los trabajos para esta primera etapa, dentro de los próximos días se estará instalando la obra para comenzar con el cierre perimetral, para luego dar curso a los siguientes trabajos. Cumpliendo con lo establecido en la regulación para este servicio, en dependencias del ascensor Concepción, la Gobernación Regional y el municipio de Valparaíso firmaron la renovación del contrato de como datos sobre los 10 ascensores de propiedad del gobierno regional, precisamente. La renovación de comodato entre el gobierno regional y el municipio de Valparaíso permitirá que la municipalidad administre, opere y mantenga los ascensores Espíritu Santo, Concepción, Cordillera, Florida, Mariposas, Monjas, Villaseca, Artillería, Larraín y el terreno donde alguna vez operó el ascensor Santo Domingo. Este comodato tiene una vigencia por 5 años, a partir del 25 de septiembre de 2022 hasta el 25 de septiembre de 2027. El prorrogar este comodato de los 10 ascensores que fueron adquiridos por en ese entonces la Intendencia del año 2012 es tremendamente importante. Es tremendamente importante el comprender de que los ascensores forman parte del ecosistema de transporte, comprender de que los ascensores forman parte del identitario cultural, del identitario territorial. Es importante también señalar de que tenemos confianza de que el municipio de Valparaíso, conducido y dirigido por el alcalde Jorge Chart, esté a la altura de las circunstancias. Sabemos del compromiso que hay también de que estos ascensores funcionen los 365 días del año. Y nosotros asumimos esta responsabilidad con decisión, con convicción, también entendiendo de que tenemos que conversar con el ministro, con el gobierno regional, con las organizaciones sociales, con la UNCO, con las juntas de vecinos, con las asociaciones respectivas, cómo a futuro vamos a proyectar los ascensores, pero claramente es una muy buena noticia en Valparaíso. En la oportunidad, el ministro de Obras Públicas destacó que la firma de este comodato ha impulsado a su cartera a realizar una importante inversión en la recuperación, en primera instancia, de 3 nuevos ascensores. El comodato que hoy día se firma nos permite seguir avanzando como ministerio en otros proyectos que estaban paralizados. Y es por eso que le hemos dado urgencia retomar la licitación para terminar las obras de los ascensores Monjas y también del ascensor Villaseca. Pero he pedido además, adicionalmente, recursos para que incorporemos al ascensor Artillería.
Son cerca de 14 mil millones de pesos para recuperar esos tres ascensores de Valparaíso. Una renovación de Comodato que la organización de usuarias y usuarios de ascensores de Valparaíso espera se transforme en una herramienta que permita determinar las acciones a seguir en el funcionamiento de este servicio, considerando también la opinión ciudadana. Aquí hay muchas distintas instituciones que tienen algo que decir con respecto a los ascensores. O sea, no solamente tenemos los dos dueños, que son el municipio y el gobierno regional, sino también está el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transportes y el Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, en ese sentido, para nosotros es súper positivo que si acordamos hoy día calendarizar una mesa de trabajo con la participación ciudadana. Entonces, eso para nosotros es clave porque así nos permite ir trabajando mejor, ir planteando dudas, ir resolviendo mejores los problemas que se nos vayan suscitando. Y lo otro importante que nos acaba de, que nos preocupaba bastante desde hace bastantes años, que es el tema de que los ascensores han sido venido tratando como un proyecto de arquitectura y no como electromecánico. Entonces ahí nosotros sentíamos que estaban las falencias hasta la fecha y el ministro nos acaba de decir, que también es opinión de él, que van a haber ciertos cambios, ciertos requisitos para que las empresas que participen en esa licitación se esté asegurada la capacidad técnica de ingeniería electromecánica. En la oportunidad, además, el ministro de Obras Públicas confirmó que en el mes de agosto próximo volverán a funcionar los ascensores Concepción, Espíritu Santo y Cordillera y los que serán administrados por el municipio de Valparaíso. Hasta aquí, entonces, la revisión de las principales noticias de la semana en el resumen informativo de Quinta Visión Televisión. Gracias por la sintonía y sigan con nosotros. Con el auspicio de VTR, llevamos internet y entretención a cada rincón del país. IST, tu mutualidad y El Carnicero, maestro en carnes, hemos presentado Quinta Visión Noticias. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Porque la Quinta tiene Carnicero. El maestro en carnes llegó a Viña del Mar y a Quillota con tus mejores cortes para todas tus recetas. Ven a visitarnos y cocina algo rico aprovechando estas ofertas. Posta paleta a 6.998 pesos y trutro cuarto a 1.298 pesos el kilo. Visítanos también en el nuevo local Valparaíso Mayorista. El Carnicero, maestro en carnes.